Romanos 3:24, para tomar el contexto, vamos a leer de versículo 21 hasta versículo número 28. Pero solamente vamos a predicar de versículo 24. Dice versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira o con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu poder levantó a Cristo de entre los muertos. Y nosotros, Señor, estamos gozosos porque tú nos has iluminado el entendimiento para nosotros ver que en Cristo está la salvación. Que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Y Señor, Jesucristo es nuestro descanso. Y por eso, Señor, nosotros nos regocijamos de manera especial a recordar que Jesús está vivo. Y porque Jesús está vivo, nosotros también estamos vivos. Porque Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Así que, Señor, ayúdanos a recordar en esta mañana que la vida que tenemos, que la vida que hemos recibido no está en nuestras obras, no está en nuestra habilidad, no está en nuestra justicia, está en Cristo y viene de Cristo. Cristo es la fuente. Y que tú, Señor, puedas iluminar el entendimiento a los amigos que aún no tienen esa vida para que ellos puedan ver que solo Cristo es el descanso del alma. En tu nombre, Señor, nosotros lo pedimos y en tu nombre oramos. Amén. Imagina por un momento que tu casa se está quemando, que tu casa está ardiendo en llamas. Pero tanto tú como tu familia pudieron escapar a tiempo y no quedaron atrapados por ese fuego. Y alguien viene corriendo inmediatamente para saber cómo tú estás y dice, déjame mostrarte cuánto yo te amo, y se arroja en medio de las llamas a morir por ti. Tú quizás dirás, qué absurdo, eso es una tragedia. ¿Y para qué murió ese individuo? Porque esa pérdida tiene, es una pérdida sin sentido, nosotros estamos afuera. Ahora imagínate que es lo contrario, que tú estás atrapado en medio del fuego y no deslumbras ninguna posibilidad de escapar de aquel infierno y alguien te grita desde afuera, no te preocupes, yo te amo lo suficiente como para dar mi vida por ti. Y de inmediatamente esa persona penetra en tu casa, te protege como un escudo humano a ti y tu familia para que tú puedas salir de allí. Y cuando sale, esa persona recibe quemaduras de tercer grado y muere inmediatamente. La historia cambia, ¿verdad? A la primera que nosotros tratamos de plantear. En ese caso no quedaría la menor duda de la magnitud del amor de esa persona por ti y tu familia. Hermanos, eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser justificados gratuitamente delante de Dios. Fue por la gloriosa obra de redención de Cristo entregar su vida en las llamas de esa cruz, recibiendo las quemaduras de la ira de Dios
para que tú y yo hoy podamos entrar gratuitamente en el reino de los cielos. Y lo que yo quiero es en esta mañana mostrarle o que nosotros veamos cómo esa gloriosa salvación es presentada aquí por el apóstol Pablo en este capítulo 3, versículo 24 del libro de Romanos. Dice el versículo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra justificación ahí es clave y es una palabra central en toda la carta a los romanos, porque esta palabra abarca la solución del problema del pecado del hombre que Pablo viene tratando desde el capítulo número 1. ¿Cuál ha sido el pecado del hombre? Según lo que nosotros vemos que Pablo plantea aquí en Romanos, el hombre y la mujer fueron creados para adorar a Dios, para honrar a Dios. Pero tanto el hombre como la mujer han desobedecido a Dios, han pecado contra Dios y quieren vivir sus vidas independientes de Dios. Se apartaron dándole culto y gloria a los ídolos en vez del Creador. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Lo que encontramos allá. La humanidad no es autónoma. O sea, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. No somos autodependientes. No. Dios creó al mundo y todo lo que hay en el mundo, incluyendo la humanidad. Y porque Dios nos creó, Él tiene el derecho de demandar nuestra adoración únicamente a Él. Ahora, ¿cuál ha sido el pecado mayor nuestro? Que esa gloria y esa adoración que tenemos que darle a Dios, se la hemos dado a los ídolos. Eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 21, si ustedes pueden ir conmigo ahí de un momento. Dice que Dios se ha revelado a través de la creación de manera evidente y que hay un conocimiento por la creación de Dios que nosotros debemos tener y que a través de la creación nosotros conocemos que hay un Dios. Pero dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron unos necios, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes han pecado contra Dios por no haberle honrado como a Dios ni darle gracias. Ustedes están conscientes de que Dios existe. La creación les hace conscientes a ustedes de que hay un Dios que lo creó todo. Y ustedes, en vez de glorificar a ese Dios, han glorificado a los ídolos. En vez de darle esa gloria a Dios, se la han dado a los ídolos. Es una obligación de parte nuestra. No es una opción. Es una obligación. Es nuestro deber darle toda la gloria a Dios porque nosotros somos creados por Él. Y cuando no hacemos eso, ya hemos pecado contra Dios. Y aunque usted no lo crea, por eso merece el infierno. Por eso merece el infierno. Y merecemos la condenación de Dios por haber desobedecido a Dios. Pero el problema del hombre va aún más allá. Va aún más allá. En vez del hombre darle la gloria a Dios, se la ha dado a cosas que él mismo ha creado. Cosas que el hombre ha hecho con sus propias manos, como los ídolos, imágenes, estatuas. Él mismo se ha, nosotros mismos nos hemos adorado a nosotros mismos. Y el texto dice que ciertamente el hombre piensa que es sabio haciendo eso. Dice, pero Dios dice, no, son unos necios. Profesando ser sabios, se hicieron unos necios. El hombre considera que una imagen, un cuadro, una imagen de madera, una imagen de metal es más gloriosa y más satisfactoria que su creador. Pero no, esa es la raíz y la esencia misma del pecado. Todos somos culpables de no adorar a Dios. Todos somos unos idólatras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todos nosotros somos esclavos de nuestras pasiones. Todos nosotros. Capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acerca de los judíos y los gentiles. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado
a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Es interesante que no dice en pecado, sino bajo pecado. O sea, es como si es que estamos esclavizados en el pecado. El pecado nos esclaviza a nosotros como seres humanos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el mundo entero no hay ni siquiera uno. Por eso es que más adelante va a decir, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque es que no hay uno. No hay uno que pueda por su propia justicia presentarse delante de Dios y decir, mira, yo sí nunca he pecado. No, todos estamos destituidos. Dice que todos nos debíamos. Y luego en el versículo 13 del capítulo 3 pasa a considerar la condición en la que se encuentra el hombre espiritualmente. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. La lengua del hombre, dice, el estado de la lengua del hombre es como una tumba abierta. Es como un muerto que está en esa tumba, que hiede muchísimo así. Así mismo es la boca del hombre, dice. Con su lengua engaña. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Y note la más terrible que hay ahora. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Entonces, ¿somos culpables o no somos culpables? Esa es la condición de todo pecador. Y Pablo lo que está haciendo es, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, demostrando esa culpabilidad de todo ser humano. No hay nadie que esté bien parado delante de la justicia de Dios. Cuando Dios nos ve a todos culpables, es el veredicto. Pero hermanos, ahí es donde el evangelio brilla en toda su intensidad. Porque ese mismo Dios que dice que somos culpables, ese mismo Dios ha hecho una gloriosa solución. Y en Jesucristo, Dios declara justo al pecador. Dios declara perdonado a aquel que se arrepiente de sus pecados. Dios limpia de todo pecado a aquel que viene a Cristo. Eso es lo que dice el versículo 24. Y ahora sí ya estamos en contexto. ¿Qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, nadie escaparía del juicio de Dios a no ser por esa gloriosa solución. Nadie. El Salmo 130, versículo 3 dice, Señor, si tú te fijaras, si tú tomaras en cuenta las iniquidades, las maldades de nosotros, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Señor, si tú te fijaras en las maldades de nuestros corazones, si tú te fijaras en los pecados de nosotros, nadie se salvaría. Nadie saldría bien en una confrontación judicial contigo, porque tú tienes todas las evidencias de nuestros pecados. Pero dice el versículo 4 de ese salmo, pero en ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos allá en Romanos. Pablo nos dice que nosotros tenemos un problema. Ciertamente hemos pecado contra Dios, pero no solamente lo deja ahí, sino que nos lleva a la solución que Dios mismo ha dado al problema. Y la solución no está en algo bueno que podamos hacer, la solución está en base a nuestras capacidades, la solución no está en cuanto a nuestro desempeño, la solución no está en un hermano o alguien que nos pueda ofrecer una mano de ayuda. La solución no está en ningún sacramento, en ningún rito, en ningún ídolo. La solución está únicamente en el evangelio, donde se revela la justicia de Dios. Solamente ahí. Eso Pablo lo dice en Romanos 1:17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es esa justicia puesta en nuestra cuenta la que nos salva. Y así, por primera vez, nosotros somos vistos como justos delante de Dios. Porque esa justicia
que se despliega en el Evangelio es puesta en nuestra cuenta. Pero los seres humanos somos tan tercos que nosotros tratamos de buscar nuestra propia justicia. Y hay personas que tratan de ganarse la salvación portándose bien. Y piensa que yo portándome bien, yo puedo presentarme con eso delante de Dios. Siendo una persona decente, siendo una persona moralista, moralmente correcta, yo puedo ganarme la salvación. Siendo una persona religiosa, yo puedo ganarme la salvación. Pero por esa justicia no somos salvos. Es por la justicia de Dios. Es por la justicia de Dios. Y por eso es el énfasis de Pablo constantemente en Romanos, de volver al tema de la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Porque es la justicia de Dios que necesitamos. La nuestra no sirve para nada. La nuestra no nos hace aceptos delante de Dios. Es la que Dios despliega en el Evangelio, en la persona de Cristo. Y eso es lo que en teología se conoce como imputación. En otras palabras, en nuestro expediente se coloca el expediente de Jesús. Y en el expediente de nosotros, y en el expediente de Jesús se coloca el nuestro. ¿Ustedes han visto a los criminales que tienen una foto 2x2? La foto de Jesús, del expediente de Jesús, se le quita y se pone la de nosotros ahí. Y en la de nosotros se pone la foto de Jesús. Y por eso Cristo es condenado como culpable y nosotros somos vistos como inocentes. Dios hace un intercambio. Y por eso nosotros, Dios nos ve como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Porque tenemos la justicia de Jesús. Tenemos la justicia de Dios y Cristo nunca pecó. Y por eso, cuando Dios nos ve a nosotros, ¿ustedes saben lo glorioso que es que cuando Dios nos mira encuentra complacencia en nosotros? Porque Dios ve a Jesús en nosotros. Hermanos, esto es glorioso. En ese momento, cuando Dios nos mira, nosotros hemos visto como justos, como si nunca nosotros hubiéramos roto un plato. Y Cristo es visto como culpable, pecador. Y por eso toda la ira de Dios es derramada en la persona de Cristo. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Y esto es real. Nosotros no nos estamos inventando esto. La Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Y Dios mismo es quien lo dice. Noten lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. Dice, lo ha clavado en la cruz. Por eso alguien decía que nuestra justificación es tan firme y tan estable como lo son los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo, dice esa persona, tienen valor infinito, satisfacen infinitamente a Dios el Padre. De manera que para que nosotros podamos perder la estabilidad de la salvación, tiene que perderse la estabilidad de los méritos de Jesús. Y eso no se puede perder. Eso no se puede perder, dice esa persona. Y esto es glorioso. Por eso es que la salvación es segura. Porque está basada en los méritos de Cristo. La justificación, hermanos, no solamente incluye el perdón de pecados. Solamente el perdón de pecados es glorioso. Sino que también incluye que la justicia de Dios es puesta en nuestra cuenta. Yo no sé cuántos de ustedes han visto películas donde a veces tienen 2 y 3 finales. ¿Uno de ustedes ha visto esa película? Que uno piensa que se va a acabar aquí, no, pero tiene otro. En la película de la redención, en la historia de la redención, solamente hay un final. Y todos aquellos que estén en Cristo, Dios le dice, inocentes. Inocentes. Ese veredicto está fijo, hermanos. Desde ya. Nosotros podemos ver ese futuro allá. El pecador que se arrepiente de su pecado y viene a Cristo delante del tribunal de Dios en aquel día va a escuchar solamente, inocente, tú fuiste perdonado. Cantábamos eso hace un momento en la canción del poder de la cruz. Fui perdonado en la cruz. Hermanos, eso es fijo. Dios es inmutable. Yo no sé qué produce eso en ti en esta mañana.
Yo no sé cómo eso te hace sentir en tu corazón, pero eso, hermano, debe llenarnos nosotros de alegría. Eso debe llenar nuestros corazones de alegría, no solamente hoy, sino toda la vida, porque esto es glorioso. Ya para nosotros no hay condenación. Y mi amigo que estás aquí, si tú te arrepientes de tus pecados, las escrituras te aseguran de que tú también eres inocente. Porque esa misma justicia es puesta en tu cuenta. En el día del juicio, aquellos que creen en Cristo solamente escucharán inocente. Oigan como dice Pablo en Romanos 8:1, para que ustedes vean. Y es interesante que todas estas declaraciones las da en presente, en presente. Dice Romanos 8:1, un texto que la mayoría de nosotros conocemos. Ahora pues, una condenación habrá. Ay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Ustedes ven, ya es fijo, ya. Por eso dice Dios, siéntete así ahora, porque ya eso es fijo. Ya ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El veredicto final ya está fijo. Gracias a esta justificación nosotros tenemos paz con Dios, porque el documento de deuda fue clavado por Cristo en la cruz hace más de 2000 años. Como les decía hace un momento, hay personas que tratan de ganarse la salvación portándose bien. Pero nosotros descansamos en Jesús. Y por eso tenemos paz. Jesús obró la redención. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, consumado es. Y hermanos, esa es nuestra paz. Por eso nosotros descansamos tranquilo en que Cristo me justifica delante de Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, tiene vida eterna ahora mismo. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el capítulo 8 de Romanos dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que perdona. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? Dice, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta salvación, hermanos, es inmutable porque el dueño es inmutable. No cambia. Él no nos va a declarar perdonados aquí. Él no nos va a decir, tú fuiste perdonado, pero allá él va a cambiar de opinión y va a decir, espérate. Porque hay alguna cosa que arreglar. No estamos claros. No, está claro ahora. Si estás en Cristo, estás perdonado. Dios garantiza esa perfección por su gracia. Ahora bien, según nuestro texto en Romanos, ¿en qué se fundamenta esa salvación? ¿En qué se fundamenta? Mira lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces se echa la zapata de una casa? Una sola vez y para siempre. Vimos en el texto de Hebreo que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a lo santificado. Dice aquí que el fundamento de nuestra justificación es la redención que Jesús obró en la cruz, una vez y para siempre, para el perdón de todos nuestros pecados. Y Dios nos declara justo es en base a esa obra, en base a esa obra de redención. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario con nosotros. Y esa justicia ahora nos pertenece. Y recuerden que esa justicia no es de nosotros, dice la justicia de Dios. Es puesta en nuestra cuenta y la obtenemos por medio de fe.
Por eso los puritanos decían que la gracia de Dios no es nativa, sino donativa. Porque es algo que se nos da. No es algo que nace en nosotros, sino que esto es parte del regalo de Dios, como vamos a ver más adelante. Dice Romanos 3:9, dice, perdón, Filipenses 3:9. Y Pablo está hablando aquí de su deseo. Y dice, mi deseo es ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios por la fe. Eso es lo que yo quiero, dice Pablo, es la justicia de Dios, la justicia de Dios, no la que procede de mí, porque no hay nada bueno en mí, dice Pablo. No hay nada bueno en lo cual yo pueda gloriarme, sino que Cristo es mi gloria. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios y el cielo, sino que es la justicia de Cristo. Hermanos, hay un solo requisito para entrar en el cielo, y ese requisito es tener la justicia de Jesús. Con la nuestra no podemos entrar allí, no se nos va a dar lugar. Que no se nos ocurra, ni siquiera nos pase por la mente pensar que por nuestra fuerza nosotros vamos a entrar en el cielo. No, allí no se le dará entrada a nadie que no tenga la justicia de Jesús. A nadie. Dice versículo 21 aquí mismo de Romanos 3, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ustedes ven, porque eso es lo que necesitamos, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esa es la solución, mi amado amigo, la justicia de Dios. Y eso es lo que tú necesitas para poder ser acepto delante de Dios. Y si tú te vas de este mundo sin la justicia de Dios, lamentablemente no hay entrada para ti allí. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es, dice alguien. Él no comenzó en nosotros lo que debíamos terminar, sino que Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, hermanos. Y nosotros descansamos en eso. Un texto que citaba ahorita nuestro hermano Lucrecio era, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ustedes ven el tema de nuevo, justicia de Dios en Él. Y Gálatas 3:13 nos dice que Cristo se hizo maldición. Porque como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De manera, hermano, que no importa que nosotros nos hubiéramos crucificado todos en una cruz, no pudiéramos entrar en el cielo aún así. Porque lo que se necesita es la justicia de Cristo. De manera, hermano, que ¿en qué se fundamenta entonces nuestra salvación? Nuestra confianza no está en haber sido bautizado desde niño, creyendo que ese sacramento nos hace justo de alguna manera. Nuestra confianza no está en las buenas obras que nosotros podamos hacer, en nuestro buen desempeño, ni en las cosas malas que nosotros dejemos de hacer. Nuestra confianza no está en nosotros hacer penitencia ni confesión de pecados, creyendo de que un sacramento nos va a nosotros a salvar. Nuestra confianza no está en ninguna extrema unción que nos hagan, ni en misas que nos hagan antes de morir. Nuestra confianza solamente está en Jesús, en su vida, en su muerte, en su justicia, y no en la nuestra. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está nuestra confianza. Ahora, ¿de qué modo nosotros recibimos la salvación? El versículo 24 nos da una respuesta. Siendo justificado, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Ese es el modo en que nosotros la recibimos. O sea que la salvación es un regalo que Dios nos da. Es gratis. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. La fe es el instrumento por el cual nosotros nos apropiamos de esta salvación. Porque es como si la fe nuestra fuera una mano desnuda que le damos a Dios diciendo, yo recibo lo que tú me estás dando. Yo me apropio de eso y lo recibo. Por eso es que nosotros debemos abandonar toda pretensión de creer que alcanzaremos el cielo por nuestra fuerza,
de que Dios al final de cuentas, yo he escuchado personas que dicen, Dios al final de cuentas entenderá que yo no fui una persona tan mala y me va a dar entrada por eso. No, 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 abandona todo eso porque no se te va a dar entrada si ese es tu pensamiento. Solamente si estás en Cristo, solamente, únicamente en Jesús. Por lo tanto, no confíes en eso, confía en Jesús. Confía en Jesús. Fe es descansar solamente en Jesús. O sea, mi amigo, lo que yo estoy diciendo es que dejes ser tú el asunto y te ampares en esa cruz, te aferres a esa cruz, te agarres de ahí. Dice alguien que la salvación no nos costó nada. No es que la salvación no costó nada, no nos costó a nosotros nada, porque el precio de nuestra redención es la sangre de Cristo. La salvación es gratis, pero tuvo un costo altísimo. A Cristo le costó su propia vida. Le costó su propia sangre. Y por eso ahora la palabra nos invita a todos. En Isaías 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. El que está sediento, ¿qué quiere? Agua, ¿verdad? Vengan a las aguas. Hay salvación disponible para todos. Venga, venga todo el que quiera. Y los que no tienen dinero, dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin costo alguno. ¿Cómo dice Romanos que es nuestra salvación? Gratuitamente, venga todo el que quiera. A gustar del don de la vida eterna. Pero ustedes saben qué va a pasar con la mayoría de los seres humanos. Que van a querer gustar de la vida eterna cuando ya la fuente no esté disponible. Cuando ya no haya remedio. Pero ahora esta fuente está abierta para todos, gratuitamente dice. Y si tu alma está sedienta de perdón, si tú sientes la culpa de tus pecados, el único lugar donde tú puedes descansar es en Jesús. Es en Jesús. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y este texto quisiera que lo vieran conmigo. Está en Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice aquí. Y pone aquí el ejemplo de la justificación de Abraham, de cómo Abraham alcanzó justicia, cómo Abraham alcanzó perdón delante de Dios. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? O sea que si tú lo que quieres es ganarte la salvación, siendo una persona decente, siendo una persona religiosa, siendo un buen padre de familia, una buena madre de familia, si tú quieres ganarte el cielo por eso, dice Pablo aquí, tu deuda es más grande con Dios. ¿Por qué? Porque al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como, como deuda. O sea, ya la que tú tienes se va agrandando más y más y más y más y más. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar el regalo de la gracia de Dios. Y ahí tu deuda es cancelada. Completamente. Yo sé que lo he repetido mucho y lo he estado machacando durante todo el sermón, hermano, pero es importante que nosotros entendamos eso. De verdad, tus buenas obras no te acercarán a Dios ni un milímetro. Ni un milímetro, ni siquiera un chin, como decimos en buen dominicano. Nuestras obras no pueden acercarnos a Dios ni siquiera un poquito. Porque el plan de Dios desde la eternidad ha sido derramar gracia abundante en Cristo. No hay otro camino. Y es importante, hermanos, que aún nosotros, siendo creyentes, nos recordemos esto. Porque muchas veces la carne nos hace creer que sí, que nuestras obras juegan un papel importante. Pero no, no, no es nuestro desempeño. Nosotros no podemos añadir nada a la obra. La obra de redención de Cristo es completa. Ustedes han visto esas personas que dicen muchas veces, mira, todo lo que yo tengo es porque yo me he esforzado mucho, porque yo me he levantado temprano, porque yo me he esforzado en estudiar, porque yo me he esforzado en esto y aquello. Y eso está bien.
en un sentido. Pero así también, con respecto a la salvación, nosotros muchas veces, nosotros creemos que tenemos que hacer algo. Pero la Escritura nos dice, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Eso como una prueba. A ver, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? A ver si actuamos de manera humilde. No, yo lo he recibido todo de parte de Dios. Ahora viene la otra pregunta. Ajá, y si tú lo tienes, y si tú lo has recibido, ¿por qué tú te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué tú te glorías como si por tu esfuerzo tú lo has conseguido? Y muchas veces nosotros creemos respecto a la salvación lo mismo, de que por nuestra, por nuestro desempeño que Dios nos ha tomado en cuenta, o que Dios me va a añadir más por el hecho de yo ser. No. Todo es por Cristo. Todo es por Cristo. La salvación que Dios ofrece costó la sangre de Cristo. Y qué desprendimiento hizo Dios al darnos a su Hijo Jesucristo. Pero qué desprendimiento también hizo el mismo Cristo, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y por eso el versículo 25 de Romanos 3 dice que Dios puso como propiciación. O sea, no fue que Dios lo hizo obligado, sino que por amor Dios puso a su Hijo como propiciación. ¡Qué desprendimiento! Para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Estoy terminando ya. Pero dice el versículo 20 de capítulo 5. Que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Note, no mediante nuestras obras, ni mediante nuestro desempeño, mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria sea al Señor porque nos ha salvado. Qué gran privilegio nosotros tenemos, hermanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículo 1 al 2. Esa es la base de nuestra justificación. En eso es que consiste la salvación que nos ha dado. Tenemos paz con Dios, herencia eterna, adopción, reconciliación. Tenemos vida eterna. Todo eso en la persona de Cristo. ¿Ustedes han visto cómo la gente vive la vida aquí? ¿Ustedes han visto bien? ¿Cómo la gente disfruta la vida, entre comillas, la disfruta de fin de semana en fin de semana? Y una evidencia de esto ha sido esta Semana Santa. Ustedes ven cómo la gente incluso toma este tiempo. Y por las prioridades de mucha gente, uno se da cuenta de qué la gente está pensando. Pero hoy nosotros vivimos, mañana nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos lo que será del día de mañana. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿tú estás preparado para la eternidad? ¿Tú estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Qué hay en tu cuenta? ¿Tus obras o la justicia de Dios? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Si aún esa gracia no te ha alcanzado, busca esa gracia de todo corazón y pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídeselo hoy, no se lo pida mañana, porque hoy es el día que Dios te da. Tú no sabes el día de mañana, no sabes. Dios no desecha a nadie que venga a Él pidiéndole perdón para reconciliarse con Él. Dios no desecha un corazón humillado. Y Dios quiere que tú te reconcilies con Él. En conclusión, quisiera mencionar solamente una sola cosa acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, por esta justificación nosotros tenemos esperanza. Por esta justificación tenemos esperanza. Hoy es domingo de resurrección. Nosotros celebramos hoy de manera especial que nuestro Señor está vivo. Su resurrección es la garantía del perdón de todos nuestros pecados. Nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero. Y eso era lo que leíamos ahorita en el pasaje de 1 Corintios capítulo 15 que leyó nuestro hermano Sergio. En el versículo 13.
que dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, dice Pablo, lo que nosotros predicamos no tiene sentido, es algo vano, es algo vacío. Si Cristo se quedó en la tumba, no tiene sentido. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ustedes ven? Si Cristo no resucitó, dice Pablo, no hay perdón de pecado para nadie. Entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y hermanos, ahí estamos nosotros. Estamos dentro de esos que están vivificados. Por eso es que nuestra esperanza está en nosotros ser vivificados en el cielo. Porque Cristo está vivo. Y hermanos, es importante nosotros mencionarlo. Nosotros estamos esperando, ¿ustedes saben a quién? Al Cristo de la crucifixión. Porque hay otra gente que está esperando a otro Cristo. Pero nosotros estamos esperando a aquel que fue crucificado en la cruz. Aquel que se levantó realmente de los muertos. Y Dios nos ha dado una nueva vida y con ello una nueva esperanza. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestro nuevo nacimiento sería imposible. Sería imposible. Y nuestra esperanza no fuera viva, sino vana. Pero nuestra esperanza es viva porque Jesús está vivo. Por eso Pedro describe eso y dice que nuestra esperanza es viva. Esa es la base. En esta semana leía algo de alguien que decía, si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. No habría salvación para nadie, porque todos habríamos tenido que enfrentar el justo castigo de Dios por cada uno de nuestros pecados. Como cantábamos ahorita en el himno, fue por mí que el Señor tomó la copa en Getsemaní. Gloria a Dios porque Cristo tomó esa copa por nosotros. Porque hermanos, si no fuese así, no hubiese habido salvación para nadie. Dice el capítulo 4 de Romanos, versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos hablado de la justificación, dice, pero Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay perdón de pecados. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Hermanos, gocémonos en esta mañana. Nuestro Señor está vivo. Y esa esperanza afecta en cómo nosotros vivimos ahora. Y nosotros estamos gozosos porque nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, medita en esta verdad. Nosotros no nos estamos inventando esto. La palabra de Dios es real. Cristo es real. Y el juicio de Dios es real. Y la única manera que tú puedes evitar ese juicio es si tú vienes a Cristo clamando por misericordia y pidiéndole a Dios que te perdone. No esperes a que tú estés delante de Dios y que tú puedas ver la realidad. No, ve la hora y arrepiéntete y ven a Cristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos ahora.
Señor, nosotros te damos gracias por Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu desprenderte de manera voluntaria y darnos al amado del cielo, en quien todos nuestros pecados han sido perdonados. Señor, gloria sea tu nombre por la salvación que nosotros tenemos. Gracias, porque por tu obra nosotros descansaremos. Por tu obra nosotros estamos seguros. Nuestra vida está escondida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros despegar los ojos de este mundo y colocarlo en aquella gloria eterna con la que tú has recibido a Cristo y con la que tú nos has sellado con tu Espíritu Santo para que nosotros también recibamos esa gloria. Señor, perdónanos por las veces que nosotros hemos despreciado tu salvación. Y ayúdanos, Señor, a apreciarla más, a meditar más en ella, a estar más consciente de tu obra. Ayuda a la iglesia, Templo Bíblico Montellano. Ayuda a cada miembro de esta iglesia a que podamos apreciar más la herencia y las riquezas que tenemos en Cristo. Bendícenos, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.